Muchas gracias, buenos días. Queremos comentar algunos datos económicos con ustedes. Para empezar, la derrama económica que estamos previendo para las fiestas patrias, que es una derrama económica de 8,420 millones, con un beneficio para más de 100,000 unidades económicas y 700,000 personas. Se calcula que esta derrama económica superará en un 9% a la del año pasado, es decir, tendrá más de 600 millones de pesos adicionales. Por otra parte, queremos comentar que a lo largo de este sexenio hemos tenido de 2019 a 2024 una apertura de aproximadamente 100,000 negocios de bajo impacto que han generado casi 1,000,000 de empleos. Tan solo de enero a agosto, nada más en el lapso de enero a agosto de 2024, se aperturaron más de 11,000 establecimientos mercantiles de bajo impacto, creando con esto más de 100,000 empleos simplemente en este periodo de enero a agosto. Y por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del FONDESO, del Fondo de Desarrollo Social, ha asignado más de 270,000 créditos. Es una cantidad superior a todos los créditos de FONDESO desde que se creó este fondo en el año 2003 hasta el 2018. O sea que se han dado en esta administración más créditos para micronegocios, para microempresas, que todas las administraciones juntas pasadas. Bueno, estos son datos buenos para la economía. El gobierno de la Ciudad de México ha estado fortaleciendo la apertura de negocios con un repunte importante después de la pandemia. Ha estado fortaleciendo la economía. Esto quiere decir que con los apoyos que ha dado el gobierno de la Ciudad de México, tenemos 270,000 microempresarios más, y esto ha tenido repercusiones económicas en el empleo. Nada más con los créditos de FONDESO, más de 270,000 microempresarios ha generado, apoyado el gobierno de la ciudad. Eso sin contar los más de 100,000 negocios que se han abierto a partir de las solicitudes de apertura que han hecho por su cuenta diversas personas para tener sus negocios. Por eso hemos señalado que la Ciudad de México es un buen lugar para invertir. Ahora, la Ciudad de México, como sabemos, capta la mayor parte de la inversión extranjera directa que llega al país. Andamos lindando en este lapso casi con el 40% de la inversión extranjera directa que llega a México y se encuentra aquí en la Ciudad de México. Vamos a seguir impulsando todos estos apoyos y vamos a tener una buena temporada económica en septiembre por lo que ofrece la Ciudad de México en términos turísticos y económicos. Para dar mayores detalles de toda esta información, el secretario de Desarrollo Económico, Fatlala Akhavani, nos va a comentar más. Adelante, por favor. Escuchemos al secretario de Desarrollo Económico, Fatlala Akhavani Naimi. Con su permiso, jefe de gobierno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Vamos a, como lo señaló el jefe de gobierno, ahondar un poquito en los temas que ya se abordaron. Para estas fiestas patrias 2024, tiene un componente fundamental, es el último grito del presidente López Obrador. Y bueno, esto es un atractivo adicional para la visita de connacionales, tanto de la capital como de todo el país al Zócalo capitalino, por lo que se prevé una derrama económica de 8,420 millones de pesos. Esta derrama económica nosotros consideramos que es un puente, es un puente importante, es viernes, sábado, domingo, lunes, así es como lo estamos concibiendo.
tendrá el inicio de esta derrama económica desde el mismo viernes, por lo que se verán beneficiados restaurantes, bares, hoteles, cantinas, fondas, taquerías, loncherías, etcétera. Serán 107 mil unidades económicas en el centro histórico básicamente, pero también en las alcaldías aledañas al centro histórico. 107 mil unidades económicas, de las 500 mil, casi 500 mil unidades económicas que tiene la Ciudad de México, 107 mil se verán beneficiadas y en ellas laboran alrededor de 700 mil personas. De las casi 5 millones de personas que laboran en los establecimientos mercantiles de la ciudad, 700 mil se verán beneficiadas. Y como lo señaló el jefe de gobierno, esta derrama económica se incrementará en función del 2023 en un 9.1% con 623 millones de pesos adicionales. Adelante, por favor. Y bueno, vamos a hacer un recuento de las actividades festivas y recreativas que ha tenido la ciudad y por lo tanto la derrama económica que ha implicado para la Ciudad de México todas estas actividades. Estamos hablando de 50.675 millones de pesos con 529.504 negocios impactados y más de 3 millones y medio de personas beneficiadas. Y como lo señaló el jefe de gobierno, todo esto se ve claramente reflejado en la economía de la ciudad. Se ve en las calles, se ve en las plazas, se ve en los mercados, en los centros comerciales, en los tianguis, en los bazares, en todos lados hay mucha gente caminando, comprando, recorriendo y esto es un claro reflejo de la actividad económica que tiene la Ciudad de México. Adelante, por favor. Y bueno, como me lo solicitó la instrucción que recibí del jefe de gobierno, un recuento generalizado de algunas de estas actividades. En la apertura de establecimientos mercantiles de bajo impacto, de enero a agosto de este año, que corresponde a la administración del doctor Martí Batres, en este año sí, se han aperturado 11.459 establecimientos mercantiles, tan solo de enero a agosto. Nosotros consideramos que este año, 2024, vamos a batir el récord de apertura de negocios desde que se contabiliza la apertura de negocios, ¿sí? Vamos a batir el récord en materia de apertura de negocios si sigue la misma dinámica económica en la ciudad. Pero de enero a agosto, 11.459 establecimientos mercantiles que han generado, y esto es muy importante, no es una proyección la generación de estos empleos, los propios empresarios a la hora de dar de alta su establecimiento mercantil señalan el número de empleados que inician en esta apertura. Estamos hablando exactamente de 100.214 empleos. Repito, esto es un señalamiento de los propios empresarios. Microempresarios son empresas de bajo impacto, es decir, de 1 a 10 trabajadores, estamos hablando de 10.214 empleos. Y bueno, ¿cuáles son los giros que presentaron un mayor número de aperturas? Efectivamente, preparación de alimentos, la misma actividad económica propicia esta necesidad de tener alimentos preparados a la mano rápidamente, restaurantes, fondas, taquerías, cafeterías, así como tiendas de abarrotes y también estéticas y peluquerías. Adelante, por favor. Y bueno, vamos a hablar de toda la administración. De 2019 a agosto de 2024 se han registrado 99.612 negocios de bajo impacto. La mayor parte relacionados, como ya lo señalé, a los giros que ya señalé, alimentos, belleza, abarrotes, etcétera, ¿sí? Y estos han sido en su totalidad, en esta administración, en lo que va hasta el mes de agosto, 99.612 negocios aperturados. ¿Cuál ha sido la creación de empleo? Nuevamente reitero, esto es señalamiento
de los propios microempresarios a la hora de registrarse, 982.123 empleos. Así es que esto es un dato importante. La Ciudad de México en esta administración va a superar el millón de empleos generados. Estamos hablando solamente en negocios de bajo impacto. No estamos tomando otros sectores como el industrial o el agrícola, que también generan empleos. Esto estamos hablando del sector terciario, comercial y de servicios. Adelante, por favor. Y bueno, en cuanto al Fondo para el Desarrollo Social, es un dato que destacó el jefe de gobierno, y como él claramente lo señaló, ¿sí? En esta administración se han entregado más crédito que el resto de las administraciones pasadas conjuntamente. Y claro, estamos hablando que en diciembre de 2018 fueron 1.898 créditos y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a la cantidad de 276.439. La última entrega fue testigo el jefe de gobierno, la última entrega en la alcaldía Iztacalco. Esto nos da un monto por 2.769.405.019 pesos. Esto es una cifra histórica porque fue al inicio de esta administración una decisión de la entonces jefa de gobierno impulsar al Fondo para el Desarrollo Social. En las pasadas administraciones iniciaron con 90 millones, ¿sí? Y la jefa de gobierno en su momento dispuso que fueran 400 millones de pesos. Hoy el jefe de gobierno refrenda ese compromiso con los microempresarios con 500 millones de pesos anuales que prácticamente han sido entregados en este año para este ejercicio fiscal. Y bueno, aquí como ya se señaló, la comparativa con otras administraciones, en 2013 fueron 15.000 créditos, 2014 10.000, 2015 8.000 y así. Esto solo con la pasada administración, del 2013 al 2018. Y en cambio, en esta administración, fíjense ustedes, en 2019, 41.000 créditos entregados. Claro, se incrementó el monto exponencialmente, de 100 millones o 200 millones a 500 millones. Porque sí le dimos en esta administración el peso fundamental que tienen muchos microempresarios para la economía, para la estructura económica de la ciudad. Estamos hablando de mujeres emprendedoras, de microempresarias, de autoempleo, de mujeres que trabajan en Tláhuac, en Milpalta, en Xochimilco, en Iztapalapa. Había que impulsar a ese sector e integrarlo a la economía del resto de la ciudad, que no se quedaran fuera de la economía, de la dinámica económica del resto de la ciudad, de tal manera que pudieran vender sus productos en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, en Cuauhtémoc o en Coyoacán. De esta manera generamos este impulso y esta conectividad. Cerramos, como ya se señaló, con estas cifras, la de este año, 43.424 créditos entregados. Y además reducimos las tasas de interés. Este es un dato importante. Durante la pandemia fue una instrucción 0% de interés. Ahorita el interés regresó, ya habiendo superado la emergencia, al 6% anual de interés. En pasadas administraciones, sobre todo en la pasada administración, el interés más bajo era del 24%. O sea, peor que los bancos. En la administración pasada, ya saben quién era el jefe de gobierno. Muy bien, y bueno, pues vamos a señalar ahora en materia de capacitación empresarial. ¿Por qué? Porque a excepción de un pequeño lapso durante la pandemia, en el resto de las entregas de créditos, era necesario tomar un curso de capacitación. En estos 6 años, ¿sí? Se capacitaron a 91.031 personas, porque es muy importante fortalecer la educación financiera y en la cultura empresarial en la Ciudad de México. Y bueno, aquí estamos hablando en 2013, estamos aquí son otras administraciones, 2013,
2014-2015, en la pasada fueron 91,000, perdón. Y en esta administración, fíjense ustedes, en diciembre del 2018 fueron 373. Pero para ya la administración en pleno, llegamos a la cifra de 570,929 personas. Una diferencia abismal. Fíjense, 500% más con relación a la pasada administración. 570,929 personas capacitadas. Claro, ahí hay muchas personas que tomaron un curso en 2019, pero siguieron fortaleciendo su educación financiera y su cultura empresarial tomando otros cursos. Finalmente fueron 570,000 personas las que se han capacitado en esta administración, en el gobierno de la Ciudad de México. Y un dato que es muy importante, todas han sido gratuitas. Nosotros no pagamos tampoco a los capacitadores y los capacitadores no cobran un solo centavo por ofrecer estos servicios profesionales. Adelante, por favor. Y bueno, como ya lo señaló el jefe de gobierno, en materia de inversión extranjera directa, somos la entidad con mayor inversión extranjera directa de todo el país. Este año, efectivamente, tenemos el 40% de la inversión extranjera directa y no es porque aquí se encuentren los corporativos financieros más importantes. Eso le gusta mucho a algunos ahí pretender desvirtuar el esfuerzo que hemos hecho en esta materia. Quiero señalar que solo el 27% de la inversión extranjera directa corresponde a servicios financieros y de seguros. El resto se va a sectores como el eléctrico, electrónico, el inmobiliario, el de la industria de la construcción, y la automotriz, etcétera. Es decir, los componentes de la inversión extranjera directa están diversificados en la Ciudad de México y no solamente se concentran en el sector financiero. De tal manera que la Ciudad de México constituye un motor económico para el país, puesto que desde aquí sí se toman muchas decisiones en las oficinas corporativas, se hacen los negocios, se firman los contratos, se hacen las transacciones más importantes en la economía de nuestro país. Durante esta administración, de 2019 a 2024 hasta el primer semestre, es decir, junio del año de este año, se han llegado a la Ciudad de México 69,824 millones de dólares. Es una cifra récord. Estamos en el cuarto o quinto a nivel continental. Nos supera Nueva York, Los Ángeles, en ocasiones Sao Paulo o Río de Janeiro, pero siempre estamos oscilando entre los primeros cinco lugares a nivel continental, la Ciudad de México. Y otro dato importante que queremos, bueno, en este primer semestre hemos superado todas las cifras de inversión extranjera directa semestrales y en algunos casos anuales. 26,929 millones de dólares tan solo en el primer semestre de 2024, también superando todas las cifras anteriores en la materia. Y bueno, se ve reflejado esta inversión extranjera, por supuesto, en Vallejo I, un proyecto que inició la doctora Claudia Sheinbaum y que continuó y fortaleció el doctor Martí Batres, el de fortalecer la zona industrial de Vallejo, ¿sí? Hoy Vallejo, cuando llegamos a la administración tenía un 75% de ocupación, hoy está con el 99% ocupado y ha generado 11,589 puestos de trabajo especializado, no solamente puestos de trabajo en general, sino el especializado, el técnico de jóvenes, hombres y mujeres surgidos de la UNAM, del Politécnico, de las escuelas técnicas de nuestro país, que tienen educación dual, es decir, con la iniciativa privada y con la academia, de tal manera que se ha fortalecido el sector industrial de la Ciudad de México. Estábamos perdiendo nuestra vocación industrial, hoy la tenemos plenamente recuperada y tan solo la zona industrial de Vallejo aporta al PIB manufacturero el 4.7% del PIB manufacturero cada año. Es decir, que la zona industrial de Vallejo ha vuelto a recuperar la importancia que tenía
en épocas pasadas. De tal manera que podemos señalar con mucha seguridad de que ha sido un éxito el programa Vallejo y la recuperación de la vocación industrial de la capital, que se estaba perdiendo por cuestiones medioambientales y de contaminación y por la falta de mantenimiento a la zona industrial de Vallejo. Hoy se ha recuperado de tal manera que podemos mostrar estas cifras contundentes. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cede la palabra al doctor Martí Vázquez Guadarrama. Adelante, por si hay preguntas.